Hermanos, quiero pedirles que abran sus Biblias en, el, en Gálatas, capítulo número 5, comenzando en el texto número 16. Como ustedes saben, he estado predicando acerca de la santidad el domingo pasado, la santificación, perdón, y el miércoles también estuve predicando otro tema y el día de hoy vamos a centrar nuestro estudio de la palabra en el capítulo número 5 del apóstol Pablo a los Gálatas. Y siempre antes de estudiar la porción de la Escritura, nosotros necesitamos de conocer quién escribió, a quién escribió, cuál era la situación que estaban pasando. Y creo que no hay mucho que hablar acerca del contexto, puesto que ya estamos estudiando Gálatas en la Escuela Dominical y ustedes saben eh, tres cosas básicas. Número uno, había un grupo de enemigos del Evangelio, por lo tanto enemigos del apóstol Pablo. Los cuales se llamaban los judaizantes, y le hicieron tres acusaciones básicas. Número uno, Pablo no es un apóstol genuino, es un pseudo apóstol, no es enviado de Dios. Segunda acusación, Pablo predica un falso evangelio, no es el evangelio de Jesucristo. Y tercera acusación, el evangelio de Pablo produce personas no regeneradas. Que se convierten en libertinos en lugar de guardar y obedecer la ley. Y esas tres acusaciones que le hicieron al apóstol Pablo, él dedica toda la carta a los Gálatas para presentar una defensa, no sólo de su apostolado, sino de la justificación por fe, es decir, del evangelio, y también de decir que el evangelio que él predica produce gente liberada del pecado, liberada de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, los que son liberados de la esclavitud del pecado viven vidas santificadas. Y lo mismo es igual para nosotros. Eh, hoy tenemos mucho problema en la iglesia, demasiados problemas en la iglesia. Y no me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia en general, que está llena de mucho falso convertido. Personas que se les ha dicho que porque hacen una cierta... Una cierta Forma de emociones en la iglesia porque vienen el domingo, porque tienen una Biblia, porque tienen un certificado de conversión, de bautismo, ellos son cristianos y por lo tanto les espera la vida eterna. Pero sus vidas dicen lo opuesto: sus vidas dicen que no han experimentado el poder liberador del evangelio, sus vidas dicen que. El Espíritu Santo, mira el nombre del Espíritu. ¿Cómo se llama el Espíritu de Dios? Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no tiene comunión con lo inmundo. Sin embargo, mucha gente que dice ser cristiana vive con vidas inmundas. Eh, todo tipo de pecado, todo tipo de cosas. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de un continuo pecar. Continuo pecar y sin cambio, sin transformación, sin crecimiento, sin progreso. Y creen que son cristianos. Y ese es un problema muy serio. Entonces, los enemigos del apóstol Pablo le acusaban y decían: El evangelio que tú les predicaste a los gálatas es un falso evangelio porque tú eres un falso apóstol y lo único que ha producido es un grupo de libertinos que no guardan la ley, no obedecen la ley de Dios, no buscan obedecer a Moisés. Y sus vidas son unas vidas desordenadas y libertinas. Entonces Pablo trata el primer punto en el capítulo número uno, defendiendo su apostolado y comienza en el texto uno diciendo esto. Pablo, y luego dice, apóstol. Dice Pablo, yo soy un apóstol. E inmediatamente dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él defiende su apostolado de esta manera. Dice, a mí no me llamó un hombre, no me ordenó un hombre, no me comisionó un hombre, a mí me llamó Dios por Jesucristo. Y ese, ese relato lo encontramos en Hechos número 9. La segunda acusación es que él predicaba un falso evangelio y lo defiende en el texto número 6 al texto número 9, donde dice, "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia para seguir", y luego Pablo dice, "Ellos los que me acusan a mí de predicar un evangelio diferente, ellos son los que los que predican un evangelio diferente. Ellos predican un evangelio diferente y los hacen ustedes seguirlos. Dice el texto número 6 para seguir un evangelio diferente. Note la frase evangelio diferente. Se menciona en el texto 6 y luego después dice, no que haya otro, sino que hay algunos, texto 7, que os perturban y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. Dice, ellos pervierten el evangelio de Cristo. Texto 8. Mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, es decir, de otra clase que no salva, que es un evangelio de obras, del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego vuelve a decirlo una vez más, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo dice, yo soy poseedor del verdadero evangelio. Y luego, por último... En el capítulo número 5 es el capítulo que vamos a estar estudiando. Noten que en el capítulo 5, texto 1, Pablo habla de la libertad. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad de la que Pablo está hablando es la libertad de la ley, ya no estar bajo la ley, ya no estar bajo el pecado. Y la acusación que los judaizantes le hacían a él era de que los, los gálatas decían: Ya soy salvo, ahora puedo vivir como a mí me dé la gana vivir. Que al cabo mi salvación está segura en Dios. Y eso es lo que mucha gente piensa en el día de hoy. Dicen: Dios me dio la salvación, Dios me salvó, Dios me justificó. Por lo tanto, una vez salvo, todo el tiempo salvo, y ahora voy a vivir como a mí me dé la gana. Al cabo, ya soy salvo. Pero Pablo está a punto de mostrarnos todo lo opuesto en este pasaje número 5. El punto es que los judaizantes, los falsos maestros, habían, uno, habían observado un mal testimonio de parte de los gálatas, quienes estaban en un proceso de santificación, y ellos, como eran legalistas, perfeccionistas, queriendo imponer cargas, a los Gálates que ni siquiera ellos podían llevar y habían observado un problema entre los hermanos de pleitos. Y si ustedes ven conmigo en el texto número 13, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Y luego viene la exhortación, solamente que no, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley... En esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego aquí viene el texto 5, la exhortación. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Los Gálatas en ese proceso de santificación estaban pasando un momento en el que tenían muchos pleitos entre ellos, por lo que dice el texto. Es una implicación, no lo dice el texto explícitamente, pero está implicado. Ahora, si van conmigo al final, en el capítulo 5, al final, texto número 26, vuelve a cerrar esta porción haciendo la misma exhortación. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál era el problema? Había gente vanagloriosa en la iglesia de Galacia, en las iglesias, los cuales eran vanagloriosos. Y se irritaban y se envidiaban los unos a los otros. Entonces Pablo dice: Este testimonio está dando tropiezo, está dando lugar para que los judaizantes digan que ustedes son el resultado de un evangelio que produce libertinos y no gente liberada del pecado que va en un proceso de santificación para mostrar la vida nueva en Cristo Jesús. Dicho esto, hermanos, el día de hoy quiero enseñar cuatro cosas basadas en esta porción. En primer lugar, quiero enseñar que una persona que ha sido salvada verdaderamente anda en el Espíritu de Dios y no satisface los deseos de la carne. Esa es la marca principal de un verdadero cristiano. Anda en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne. Número dos, esto está basado en el texto 16. Número dos es que un verdadero cristiano identifica el conflicto entre el Espíritu de Dios y la carne. Texto número 17, uno que es un falso cristiano no tiene ese conflicto dentro de él, por cuanto el Espíritu de Dios no mora en él. Tiene el deseo de la carne y pelea y se enoja y patalea y berrinchea y miente y roba y adultera y hace todas las cosas y no tiene ningún conflicto con eso. Cree que es un buen cristiano. Hace años conocimos a un hombre que asistía a unos estudios bíblicos que sabíamos que andaba en fornicación con una vecina mía, venía a los estudios bíblicos y hablábamos de la santidad, de la perfección y él decía, yo soy santo, yo soy perfecto. Qué estaba mal con este hombre? No conocía, no sabía, no experimentaba un conflicto dentro de él. El verdadero cristiano experimenta el deseo del espíritu en su nueva naturaleza y el deseo de la carne en, la, en su naturaleza carnal, pecaminosa, no redimida, la cual será derrimida en la venida de nuestro Señor Jesucristo o en el momento que la persona muere. Tercer punto. Texto número 18 al texto número 21. Un verdadero cristiano conoce claramente el contraste entre una obra de la carne y una obra del Espíritu. No tiene necesidad de que se le diga lo que estás haciendo es una cuestión carnal. No estás viviendo conforme al Espíritu. Porque por cuanto posee o tiene o el Espíritu de Dios habita en él, el Espíritu le da testimonio a su conciencia de que está viviendo en la carne o que está andando en el Espíritu. ¿Sí me entienden, verdad hermanos? Y por último lugar, una afirmación que produce certeza. Textos número 25 al 24 en adelante. Pablo dice con certeza. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros y e vindiándonos unos a otros. Hay una certeza en el cristiano de que su carne ha sido crucificada juntamente con Cristo, que entiende lo que significa seguir a Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, hermanos? Si alguno. Quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Muera a sus deseos y reciba, adopte mis deseos en lugar de sus propios deseos. Un cristiano es aquel en el cual los deseos de Cristo moran en él y desea hacerlo. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, texto número 24. Pero los que son de Cristo, los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Saben lo que la carne hace, saben lo que la carne produce, identifican cuando la carne los está moviendo e inmediatamente buscan el crucificar la carne junto con sus deseos. Cuatro puntos, volvemos otra vez a repetir. Número uno, el verdadero cristiano. Anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne por cuanto el Espíritu de Dios mora en él. Texto 16. Texto 17. El verdadero cristiano identifica el, el, la lucha, el conflicto entre su carne y el Espíritu por cuanto el Espíritu de Dios mora en él. Tercer punto. El verdadero cristiano, ¿qué es lo que hace de acuerdo al texto número 18 hasta el texto número 23? Conoce el contraste entre una cosa y otra, sabe discernir, porque el Espíritu le da testimonio cuando anda en el Espíritu o cuando anda en la carne, le redarguye. Y por último, el verdadero cristiano tiene la certeza de que ha crucificado los deseos de su carne con sus pasiones y deseos, y sabe que si dice ser cristiano, Vive en el Espíritu y no anda satisfaciendo los deseos de su carne. Estas cuatro cosas quiero observar y vamos a dar comienzo a la primera. Número uno. La primera se encuentra en el texto número 16, y Pablo dice: Esto es una enunciación. Pablo anuncia, enuncia a la iglesia y le dice el siguiente mandato: Digo pues, la palabra, las dos palabras, digo pues, son la transición entre lo que dice en el texto número uno de este capítulo 5 a su siguiente punto que quiere probar la libertad de los hijos de Dios. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este mandamiento es un mandato únicamente para los cristianos. Este mandato no es para uno no cristiano, es para los cristianos. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en la vida de cada cristiano. Este mandato no es imposible. Este mandato es posible porque se hace posible por el poder del Espíritu Santo y no por el poder de la carne. El mandato se hace por cuanto la persona posee el Espíritu de Dios y el Espíritu lo habilita para poder obedecer este mandato, como lo estamos viendo aquí con tanta claridad. Vamos a ver, por ejemplo, algunos textos en Romanos capítulo 8, texto número 9. Eh, la semana pasada estudiamos este pasaje. En el texto número 9 dice: Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Si leímos nosotros bien, bien nuestro contexto, en el capítulo número. Oh, perdón, les leí un texto mal. Número 9. Perdónenme, hermanos, leí el equivocado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego viene un sí, un sí condicional. Ok, tú vives hermano según el Espíritu y no según la carne. Y luego el cristiano dice, sí, 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 eso es así. Y luego dice, bueno, eso es así si el Espíritu de Dios está en tu vida. Si el Espíritu de Dios mora en tu vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego viene una afirmación que nos debería de preocupar a nosotros en el día de hoy o nos debería de dar una claridad para autoexaminarnos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. ¿Quién es un cristiano? El que tiene el Espíritu de Cristo. Entonces... Estamos entendiendo el mandato de Pablo. El mandato de Pablo de andar en el Espíritu es posible porque el Espíritu de Dios mora en el creyente. Ahora, es un mandato continuo. Dice andad, un presente continuo. Un cristiano anda continuamente y en segundo lugar, anda progresivamente. No solamente anda todos los días porque tiene el Espíritu todos los días con él. Usted ha escuchado, yo he hablado anteriormente de estas frases que vienen del corazón de Satanás o que, o que son frases de personas ingenuas que no conocen el Evangelio, frases como, le amarraste las manos al Espíritu Santo para que no obrara, no lo creo porque el Espíritu Santo es todopoderoso y yo no soy poderoso, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios produce en mí este deseo para vivir. Un mandato que nos obliga a vivir en un tiempo continuo, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagad los deseos de la carne. ¿Por qué digo que es progresivo? Vamos a leer un pasaje en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 4, texto 12, nos dice que el caminar cristiano es algo progresivo, que no es estático. Usted no puede ser cristiano y 20 años después seguir en lo mismo. Te tienen que llamar para que vengas a la iglesia. Te tienen que estar exhortando constantemente para que enseñes la Biblia, para que leas la Biblia. Te tienen que constantemente exhortar lo mismo que es el exhorta a un niño pequeño espiritualmente hablando. Pablo dice en Efesios 4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego fíjense lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que, para que ¿qué, hermanos, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para, enga para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay un progreso. Entonces, este mandamiento es un mandamiento para el creyente, el cual, en el cual mora el Espíritu de Dios, pero es un mandamiento continuo y es un mandamiento progresivo. Esto es lo que significa ser cristiano. Cristiano es vivir, andar en el Espíritu y progresar espiritualmente. Progresar. Y esto, hermano, nos lleva a nosotros a autoexaminarnos en esta mañana. Nos tenemos que autoexaminar. Yo le voy a pedir a los casados que hagan una prueba, a los casados que tengan ya sus, mínimo sus cuatro años en el Evangelio. Pregúntele a su esposa, ¿tú has visto algún cambio en mi vida? ¿Estoy cambiando? O a la esposa, pregúntele al esposo. ¿Tú has visto algún cambio en mi vida? O los hijos que dicen conocer del Evangelio, pregúntele a sus padres. O los padres, pregúntenle a sus hijos. Todo empieza en la casa. Porque si ustedes se preguntan aquí en la iglesia unos a otros que no nos vemos las 24 horas del día, pues por quedar bien los unos con los otros vamos a decir que sí. ¿verdad? No, sí, hermano, ya no eres el mismo. Y después dicen, no, oh, si el hermano Fulano de tal me preguntó que si era el mismo y tú sabes cómo es él, pero me dio pena decirle que realmente no es un creyente. No, hermanos, autoexaminémonos. ¿Está el Espíritu de Dios dentro de ti? Tú lo tienes que saber porque el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu si somos hijos de Dios. Estás andando en el Espíritu y estás progresando en la santificación, tú lo tienes que saber. Primer punto. Segundo punto, volvamos otra vez a Galatas, capítulo número 5, hablando de nuestra santificación. En el texto número 17 está el conflicto. Texto número 17, primero leímos el 16, digo pues, anda en el Espíritu y luego que no tenemos que hacer. Satisfacer, y luego qué significa la palabra deseos, déjenme explicar esta palabra antes de ir al texto 17. Los deseos de la carne. ¿Qué es los deseos de la carne? Todos los vicios pecaminosos que vivíamos y practicábamos y experimentábamos y nos deleitábamos en ellos cuando nos convertimos, vienen con nosotros. No se quedan atrás. Vienen con nosotros, todos, todos. Carácter explosivo, inmoralidad, mentira, flojera, robo, todos los vicios vienen con nosotros. Pero el mandato es no los satisfagas. Cuando una persona acaba de comer y se llenó, ¿cómo dice? Estoy satisfecho. La carne. Quiere que le demos lo que la carne quiere comer. Y cuando se lo damos, por un momento nos dice, estoy satisfecho, pero la carne nunca se llena. Y cada vez trae muerte, cada vez que nosotros satisfacemos la carne. Texto 17, ahora sí. Segundo punto. El verdadero cristiano, el que ha sido hecho libre, que ha experimentado la justificación, y que esa justificación le trajo libertad en Cristo. No vive para ser un libertino, sino que vive para vivir en el Espíritu. Pero conoce que hay un conflicto en él. Texto 17, porque el deseo. Ya hablamos de los deseos de la carne en el contexto. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y luego dice, ¿y estos dos? Luchan en un combate. Hay una lucha entre los dos. Luchan en un combate. Hay una lucha entre ellos para que no hagáis lo que quisieres. La carne quiere experimentar la ira, quiere enojarse, quiere tener un pleito, quiere tener una enemistad. Y el Espíritu de Dios dice que los hijos de Dios son pacificadores. Y que la venganza y la ira es de Dios. Entonces, está el conflicto aquí del espíritu con el de la carne, la lucha entre los dos. Algunos lo han, lo han explicado de la siguiente manera, pero personalmente creo que es errónea. Dicen que esta lucha es como dos, como un hombre esquimal que tenía dos perros siberianos, uno blanco y uno negro, y que se dedicaba a hacer peleas de perros. Cuando peleaba el blanco contra otro perro y quería que ganara el blanco, alimentaba al blanco. Cuando quería que perdiera el negro, alimentaba no alimentaba al negro, dependiendo qué perro quería que ganara lo alimentaba. Y esta es una mala ilustración. Es una mala ilustración, porque el espíritu de Dios tiene poder en nosotros. El espíritu de Dios tiene el poder para hacernos a nosotros hacer su voluntad. La escritura nos dice en Filipenses tan claramente que es Dios quien produce ese deseo en nosotros. Filipenses capítulo 2, texto 13, porque Dios es, no somos nosotros, Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, cuando identificamos este conflicto, por ejemplo, el apóstol Pablo lo identifica también en Romanos capítulo número 7, y tenemos que entender este pasaje un poco para no caer en un error que se comete especialmente en el texto número 22 en adelante. Dice el texto 19, Gala, Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley del espíritu, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. El que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego tiene una exclamación que dice, miserable de mí. Esta exclamación que el apóstol da significa que él conocía el conflicto entre los dos y deseaba ser redimido en su totalidad, no solamente ser redimido en su identidad con una nueva naturaleza, sin embargo, que la vieja naturaleza, la carne, la que nos hace pelear contra el Espíritu también, sea redimida en su totalidad al punto que no tenemos ningún deseo en la carne. Y Pablo dice, miserable de mí. Hermano, eso es lo que tú y yo somos unos miserables en nosotros mismos. Somos unos miserables. Para las cuestiones espirituales, somos miserables. Tú y yo no podemos agradar a Dios en nosotros mismos. Tú y yo no nos podemos justificar. Tú y yo no podemos hacer nada. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, "Separados de mí nada podéis hacer. Sois miserables." Por eso dice, "Miserable de mí." Y luego Pablo dice, "¿Quién?" Es una pregunta. Habla de liberación. "¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?" Esta frase no se entiende si no se lee en su contexto histórico. Esta frase se utilizaba únicamente para aquellos criminales que asesinaban a alguien y cometían un crimen horrendo asesinando a una persona. Como castigo a ellos le ataban el cuerpo en su espalda hasta que se le descompusiera en su totalidad. ¿Y qué, cuál era la consecuencia? Que ellos morían de infección. La pudrición, nadie se les quiere acercar y morían en pudrición ellos mismos. Eso somos nosotros sin Cristo, Isaías lo dice: Isaías dice, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, cabeza somos hinchada llaga y pudrición. Entonces debemos de identificar ese, ese conflicto y decir: Señor, yo en mí no puedo, yo no puedo, yo quiero. Robar, mentir, adulterar, fornicar, hacer todas las cosas malas. Pero tu Espíritu está en mí y tú me mandas que no lo haga. Dame tu gracia y hacemos lo que dijo el Señor Jesús. Orad y velad para que no caigas en tentación. Y buscamos la gracia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La gracia de Dios viene en nuestra vida. Tenemos victoria. Porque la victoria no está en nosotros, sino que está en Cristo Jesús. Entonces, en segundo lugar, identificamos ese conflicto y sabemos que nosotros mismos no podemos hacer nada y al identificar ese conflicto nos hace irnos por completo en dependencia al Espíritu de Dios. Entonces, si usted está batallando, que lo está haciendo, si es cristiano, tiene el deseo del Espíritu, el deseo de la carne y se está cayendo en la carne, ¿sabe por qué es verdad hermano? Porque posiblemente todavía está confiando en usted. Entonces aquel que no, si yo le echo poquitas ganas, yo la voy a hacer. Y como decimos a los, a los mexicanos, sí se puede. No, hermanos, no se puede. No se puede. Sin Cristo, no se puede. No se puede, hermanos. Échale ganas. Anímate. No se puede. No te puedes animar. Es el Espíritu de Dios quien en su perfecta y poderosa naturaleza invade la vida del individuo, que se cae de rodillas clamando a Dios en dependencia y diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, que soy un miserable pecador, y si tu gracia y tu poder no me dan victoria sobre este pecado, no voy a poder tener victoria. Entonces, el verdadero cristiano o el cristiano que cono conoce este conflicto, entre su carne y el Espíritu, y no confía en su carne para nada, confía únicamente en la gracia y el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Número tres, comenzando en el texto 18, hay un contraste claro entre lo que es del Espíritu y lo que es de Dios. Alguien puede decir, pero es que yo no sé si el Espíritu me está guiando. Yo no sé si es que, es que a veces siento esto y creo que es de Dios, como dijo una persona, una persona, este, alguien dijo, no, es que el Espíritu me dijo que me casara con fulanita. <laughs> el Espíritu Santo no anda haciendo eso, hermanos. No. El Espíritu no anda eso. El Espíritu enseña en proverbios que seamos sabios con quién casarnos. Entonces no le echamos al Espíritu Santo una decisión. Que la hice en mi carne, no hablo de mí, ¿verdad? a mí me fue bien. El que encuentra esposa encuentra el bien, y a mí me fue muy bien, y le doy gracias a Dios por eso. Porque no la andaba buscando, yo no la andaba buscando. Me cayó sola en una reunión de la montaña, una reunión de oración en la montaña. Ajá. Y me vio y la vi, como dice el dicho, <laughs> y ese día yo supe que me iba a casar con ella. Ella no sabía, pero yo sí. Texto 18 dice, pero si sois guiados, ya hablamos del conflicto, ahora, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa la palabra manifiestas? Son claras, son evidentes, nadie las puede negar, no hay conflicto, nadie puede decir, es que... Es que será fornicación que mi novia y yo, etcétera, usted llena la frase. Ah, ¿no es evidente que relaciones sexuales fuera del matrimonio son fornicación? ¿No es evidente? Sí es evidente. Es evidente, aquí lo dice el texto. Dice, pero si soy guiados por el Espíritu de Dios, no se bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y luego hay tres grupos de obras de la carne. El primero es. El grupo de las obras de inmoralidad y, y comienza con el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. El segundo grupo son las obras de la religión, la idolatría. Aunque la hechicería, eh, hoy te quiero explicar la palabra es un poco diferente que lo que nosotros conocemos como hechicería en el día de hoy. Y luego viene otro grupo, que son los pecados sociales, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y luego un peca otro pecado del segundo grupo, pecado religioso, que son las herejías, texto 21, envidias, homicidios, borracheras. Y luego esta palabra, orgías, tiene que ver con los excesos. Los excesos de un ambiente de comida de alcohol, de drogas, que llevan a perder los sentidos y a caer en una inmoralidad de grupo. Y vamos a hablar un poco más de eso. Y luego dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, cuando dice cosas semejantes no quiere decir que esta lista es exhaustiva, quiere decir que es todo lo que hay, no, hay varias listas en la Escritura, y, y se complementan la una con la otra, <coughs> y luego dice más adelante. Como ya os lo he dicho antes, o oh, quiere decir que Pablo se amonestó en contra de eso, ¿verdad? No que los falsos, los judaizantes lo acusaban de que no amonestaba, No, Pablo se amonestaba, como ya os lo he dicho antes, que los que, y esta es la palabra clave, practican. Significa un pecado habitual constante 24 horas al día. ¿Sí, 7 días a la semana, todo el tiempo practica, practica, practica y luego el domingo le entra la religión y viene a la iglesia. No es así. ¿Qué le va a ocurrir a estos? Nos habla de la sentencia. La sentencia de aquellos que practican las obras de la carne no no dice Pablo, no se los aconsejo, no les va a ir bien. No, no dice eso. Es claro, no. ¿Qué significa no, hermanos? No, hermanos. Pero es que Fulanito de tal murió si sí era medio vallito y luego lo empezamos a cubrir, a maquillar, porque cuando una persona muere, todo el mundo es bueno, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Todo el mundo. A veces uno ve historias, especialmente en el área de Los Ángeles, fulano de tal fue balaseado por una. Se, se relaciona con pandillerismo, dice la policía, y luego sale la mamá y el papá con la foto aquí del individuo, que no se le puede confiar solo de ver la foto, dicen, es que era bueno, no le hacía nada a nadie, y luego vienen todos los amigos, y ustedes ven las características de los amigos diciendo que era bueno, y dicen, si ese que murió era amigo de estos, no se le puede confiar al que murió. El punto es que todo el mundo quiere ser bueno, pero el texto dice, no, heredarán. El reino de Dios. Y luego, en contraste a esto, está el deseo del Espíritu. Más el fruto del Espíritu. Digo deseo porque es el, esa es la palabra que Pablo utiliza en el texto 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Eh, desea, el espíritu desea que nosotros vivamos en amor, en gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. ¿Cómo dice el texto, hermanos? No hay ley. No hay ley. Y luego nuestro tercer punto, por ahorita lo vamos a ver. Déjenme explicar brevemente, no quiero hacer exhaustivo cada una de las palabras, pero voy a hablar brevemente de cada una de ellas. El cristiano verdadero, que en el cual el Espíritu de Dios mora, <coughs> distingue el contraste entre estas dos cosas. El primero, texto número... 19. Manifiestas son las obras de la carne que son la palabra adulterio. Ustedes saben que el adulterio es la relación de un hombre casado con una mujer soltera o casada o viceversa, ¿verdad hermanos? Eso se entiende y no hay necesidad de hablar mucho de eso. Un adúltero no va a heredar en el reino de Dios. No lo va a heredar. Eso es claro. Pero luego viene una palabra, que es una palabra muy importante en este texto, es la palabra for, for, fornicación. Esta palabra es la palabra pornea, porneo, de donde sale la palabra pornografía, de donde saca la palabra gráfico. Esta palabra tiene que ver con expresiones sexuales ilícitas. Cuando una persona dice es que fulano de tal está metido en la pornografía, ¿qué quiere decir? Se deleita con imágenes sexuales. En su vida está metido en la pornografía. Pornografía es inmoralidad gráfica. Entonces el apóstol Pablo utiliza esta palabra, aún para el homosexualismo, en 1 Corintios 6, pero habla y dice los adúlteros y la, y la fornicación, y luego dice la inmundicia, la palabra inmundicia tiene que, tiene que ver con una herida que no cicatriza y que está segregando pus. Es un término médico. Entonces, toda relación inmoral es descomposición, es suciedad espiritual. Segrega, descomposición. No puede segregar nada bueno. Por eso dice el apóstol Pablo, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, en el matrimonio hay honra, pero... En las prácticas inmorales fuera del matrimonio existe esta cuestión inmundicia. Y la lascivia es un deseo fuerte, incontrolable de desear la inmoralidad y no poder contenerse para practicarla. Por eso cuando alguien dice, ese hombre o esa mujer es un labioso. Ahora que nosotros estuvimos en México, yo supe de una situación. Y esta persona de la que me dijeron que está metida en ciertas prácticas, usted lo puede ver. Le, le brota la lascivia y la inmoralidad, la sensualidad. Bueno, sensualidad creo que es una palabra maquillada. ¿verdad? La lascivia le brota. Cuando me enteré de su situación, bueno, uno ya sabe qué es lo que está pasando con la vida de la persona, sin ni siquiera que se lo digan, porque se puede ver. Está la obra de la carne funcionando a 100% y se está manifestando y la persona no tiene ninguna, ningún, ninguna pizca o nada pequeño de pudor, de vergüenza. Han pedido toda vergüenza y se expresan y a eso le llaman gente libre. Ellos no son libres. Ellos son esclavos de la lascivia. Después en el texto número 20 tiene, habla del de pecado de religión que es la idolatría. La idolatría sabemos que es la adoración de una imagen o de un objeto en lugar de Dios. El, el día de ayer platicábamos con Carlos acerca de los atletas de las Olimpiadas y me estaba Carlos contando el caso de un atleta que en las Olimpiadas pasadas, el que ganó todo lo de natación, dice que se deprimió por tres años y que decía, ya gané todo, ¿qué hay más en la vida? ¿Qué hay más por hacer? Yo no creo que su problema fue que ganó todo. Yo creo que su problema fue que recibió la adoración del mundo. La adoración, gracias, amigo. La adoración es de Dios y Dios es celoso. Entonces, cuando un hombre le da la adoración a otro hombre, lo alaba y dicen: él es el ejemplo. Todo mundo debería de ser como él. Ahí ponen sus ojos, ahí ponen su atención. Le están dando Idolatría, y eso destruye al hombre. La idolatría destruye a los hombres. Entonces, la idolatría, en el Salmo, por ejemplo, 115, dice el texto número 3, Dios hace todo lo que quiere. Y luego dice, ¿y los ídolos? Tienen ojos, no ven, tienen manos, no pueden papar, tienen pies, no pueden caminar, tienen boca, no pueden hablar, tienen oídos, no pueden escuchar, y todos los que los adoran son semejantes a ellos. La idolatría es muerte. Es muerte. Toda persona que se le postra a un ídolo está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, un cristiano no puede ser idólatra. Sin embargo, hay muchos falsos maestros, los predicadores de la prosperidad, que adoran al dios Mamón, al dios de las riquezas. Su ídolo, su dios son las riquezas. Usted escúchelos por 15 minutos y su tema dominante es... Dinero, 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 dinero. Y para obtenerlo, usan con artimaña las astucias del error, como ya lo leímos hace un rato. Entonces, esta es la idolatría. Después viene la hechicería. Esta es la palabra que quería explicar. Nosotros entendemos por hechicería como: me voy con Doña Chona, que vive allá al rincón del pueblo, ¿verdad? Y tiene una casa muy oscura y entro ahí. Perdón si algún familiar de ustedes se llama Chona, no. Que no, entro, yo les hablo porque estoy hablando de un personaje específico, y te metes ahí adentro y dices, fíjese doña Chona que anoche me robaron el pot, un potrillo un caballo, muy bonito que tenía unos 6, 7 meses y me lo robaron, estoy hablando de una persona que fue y fíjese doña Chona que pues, quiero encontrarlo, Sí, dame unos segundos y la señora empieza a, hacer su, a fumarse su puro y a hacer sus cosas raras se lo robó alguien que no te quiere, por supuesto. ¿verdad? Y se lo llevaron anoche, ya le había dicho. Y es pequeño el animal, ¿verdad? Sí, era un potrillo. Y lo quería es mucho, por supuesto. Este, Se lo llevaron y lo sacaron por la puerta y se fueron hacia donde se pone el sol. Y luego dice la persona... Fulano de tal, claro, esa persona tenía enemigos en el oriente, en el oriente, en el norte y en el sur. Tenían enemigos por todos lados. Fue fulano de tal, ese es un ladrón. Y ahí anda esta persona espiándolo, buscándolo al individuo. Doña Chona no sabe nada. Entonces, eso entendemos por hechicerías. Hechicería no es esto en este contexto. Hechicería aquí es la palabra donde está la palabra fármaco, de farmacia, de drogas. Era toda sustancia que se utilizaba en aquel tiempo para alterar el estado de la mente y meterse en un trance de adoración a sus ídolos. ¿Cuántos ustedes saben quién es Bob Marley? Un jamaiquino, ¿verdad? Un jamaiquino. O que, por cierto, ustedes tienen que observar el día de Bob Marley porque aquí en la ciudad de Los Ángeles, la semana pasada, creo que fue el martes, va a ser el día de Bob Marley en Los Ángeles. El alcalde acaba de decir que Bob Marley se va a observar el martes pasado, no sé qué fechas, pero no importa. Bob Marley, yo les voy a decir quién es Bob Marley. Bob Marley era un marihuano. Eso es lo que era. Un drogadicto, eso es lo que es Bob Marley. Bob Marley es uno de los principales miembros de un culto que se llama Rastafarians, los Rastafaris. Rastafari era un Uh, emperador Egipto que murió en los setenta y algo. Este hombre decía que él era Haile Selassie. Haile Selassie significa la Trinidad. Él decía que él era Jesucristo, que él era León de Judá. Y está hablando de un personaje que acaba de morir no hace mucho. Este, este, este hombre, Bob Marley, le levantó un culto de adoración en Jamaica. En, ¿Cómo se llama? Jamaica. Jamaica, Jamaica, así me acordé del agua. Este, tengo sed. Eh, este culto de adoración, y el, en el culto de adoración está incluida la marihuana. Para adorar a Rastafari, usted tiene que fumar marihuana y todo tipo de drogas, y es legal en el asunto ahí. Entonces, esto es la hechicería en el contexto bíblico: drogas que alteran el estado mental para llevar a las personas supuestamente a un estado superior donde se puede contactar con las potestades superiores. Por eso en inglés dicen, se puso bien high. Eso es, lo que, eso es lo que significa. Entonces, tiene un sentido negativo y tiene un sentido positivo y aquí se usa en el sentido negativo. Hay drogas que son necesarias para las enfermedades, pero en este es un sentido negativo. Y luego después vienen los pleitos sociales, las enemistades, los pleitos, los ceros. Dice, enemistades es grupos, un conflicto entre dos grupos. Y luego, por eso dice pleitos. Dice, enemistades son pleitos entre grupos, pleitos son cosas individuales entre uno y otro, los celos es la envidia de la cual el apóstol está hablando en el texto número 26, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego dice más adelante, las iras... Es decir, que hay algo que no te gusta, inmediatamente explotas en ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Básicamente esto es la conclusión de todas las cosas juntas, de andar en hechicería. Y luego dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista no termina. Entonces, estas cosas semejantes, los que practican esto, no eran el reino de Dios. Y el contraste es, texto 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando alguien ama, no puede pelearse, no se puede enemistar, no puede durar en un pleito, no puede durar en una ira. Cuando alguien tiene gozo, no puede tener envidias porque está contento con lo que tiene hoy. Cuando alguien tiene paz, no anda buscando la hechicería de ponerse bien hasta arriba para buscar la paz de Dios. No, la paz de Dios viene por el Espíritu Santo. Y luego dice, el mismo texto es paciente. Cuando es paciente no se irrita, no tiene ira. Y luego nos dice más adelante, el mismo texto tiene benignidad. Ve al que tiene necesidad de la ayuda. Tiene bondad, hay ayuda. Tiene fe. Es una persona que está constantemente esperando en la gracia de Dios. Texto 23. Es manso, se parece al Señor Jesucristo. Jesús dijo: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tiene templanza. Es como el Señor Jesucristo. Lo abofetearon en, el, en la sala de, Mois, de, de Nerón, cuando lo llevaron. No, ¿quién? No, Herodes, perdón. Lo llevan frente a Herodes, un hombre necio. Y a ver, haznos un milagrito. A ver, haz esto. A ver, haz un milagro para que creamos en ti. Y el Señor no le respondió una sola palabra. Pilato le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y el Señor no le respondió a su necedad. Cuando lo bofetearon, no respondió con maldición. Cuando lo maldecía, no respondió con maldición. Eso es templanza. Es un hombre que tiene un templado y una sobriedad que no lo mueve a absolutamente nadie y se aplica a muchas cosas. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. No hay nada que prohíba vivir de esta manera ¿por qué? porque es la guianza del Espíritu de Dios es la alianza del Espíritu de Dios y último punto hermanos quiero concluir con el texto 24 aquella persona en, que, en el cual el Espíritu de Dios tiene una certeza y tiene una determinación esto no lo mencioné olvidé mencionarlo porque desafortunadamente no traigo mis notas este, la desayuné y mi computadora no me las traje se me olvidan el punto es la determinación. Fíjese lo que dice. Pero los que son de Cristo, esta palabra es clave, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa eso? Determinación. Hermanos, nosotros como cristianos, si decimos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, Necesitamos de determinar a quién vamos a servir, hermanos. ¿Ustedes recuerdan la exhortación de Moisés al pueblo? Le dice, "He aquí la bendición y aquí la maldición. Si así hiciereis, si así seréis bendecidos; si hiciereis si de esta manera, seréis maldecidos. Escoged el día de hoy a quién servid." Y eso se llama determinación. Un cristiano tiene que determinar ¿A quién va a servir? Es lo que dice el texto. ¿Verdad, hermanos? Mi pregunta para usted, para mí, es la siguiente: ¿Ya hemos determinado a quién vamos a servir, hermanos? ¿Estamos persuadidos de que el Espíritu de Dios mora en nosotros de tal manera que el Espíritu produce en mí el fruto de, del Espíritu del Señor y me hace ver con claridad cuando. Estoy al límite de caer en las horas de la carne y si caigo, vuelvo a la gracia de Dios en arrepentimiento, pidiendo el perdón de mis pecados, pidiendo el ser lavado por la gracia de Dios y el buscar perseverar en la gracia de Dios, pero no en el pecado. Y esa es una determinación que usted la tiene que hacer. Usted tiene que determinar, hermano, a quién va a servir. No puede servir a la carne. Porque si sirve solo la carne, entonces usted no está en el Espíritu de Dios. Y si sirve al Espíritu de Dios, no va a estar en la carne. Es una determinación que hay que hacer. Y eso es lo que dice Pablo. Texto número 25. Si vivimos por el Espíritu, alguien puede decir, yo soy cristiano, de veras. Yo voy a ver si eres cristiano. ¿Cuál es la marca, hermano, que si eres cristiano? andas en el espíritu. ¿Cómo sé yo, Ramón, si sabe que es cristiano o es que soy pastor, hermanos? No, eso no es mi marca de ser un cristiano. La Biblia no dice en esto conoceréis si son cristianos si soy pastores, si sois diáconos, si sois bautistas, no dice eso. La Biblia dice, en esto vas a conocer si el espíritu de Dios mora en ti. Si vivimos por el espíritu, andemos también en el espíritu y luego dice más adelante, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego pasa a otro segundo tema, que no lo voy a predicar porque eh, no estamos, nuestro tema es la santificación. Y quiero cerrar con las palabras del apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo número 3, texto número 4, al texto número 10. Juan, Juan es un hombre de blanco y negro. Juan es un hombre de blanco y negro. Juan no conocía... La vida de colorcitos, ¿verdad? Este, como se utiliza en muchas congregaciones el día de hoy que dicen, hoy tenemos comunión abierta. ¿Sabe qué es comunión abierta, verdad? Comunión abierta es tomar la cena del Señor. Y no importa que seas católico, tú puedes tomar la cena del Señor. No importa que seas musulmán, tú puedes tomar la cena del Señor. Porque es un día de comunión abierta. No, hermanos. Juan era un personaje de blanco y negro solamente. Mira lo que dice en el capítulo 3, texto 4 en adelante. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él, hablando del Señor, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, es decir, en el Señor, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque si la porque si la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. Aquí cuando dice no puede pecar, no quiere decir que no comete un pecado, significa que no puede vivir practicando el pecado, porque el contexto es lo que nos está diciendo, no practica el pecado, esa es la palabra clave. Y luego dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, solamente dos grupos, menciona la escritura. Todo aquel que hace justicia. Y que no ama, que hace injusticia. No, perdón. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. No es de Dios. No es de Dios. Claro, más claro que el agua no se puede. Ahora, ¿cómo se interpreta este texto? Porque menciona cosas muy radicales. Como el no pecar. Pero si vemos el contexto, nos dice el contexto. Que si confesamos, capítulo 1, texto 9. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto aquí no habla de perfección. Habla de una persona que practica, que vive constantemente practicando el pecado y diciendo que es cristiano. Esa persona se está engañando. Pero una persona que anda en el Espíritu, cuando peca, se arrepiente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos... Quiero concluir con la proposición que hice al principio. Mi proposición es que el Evangelio del Señor Jesucristo es liberador. Libera del pecado a todos aquellos que son justificados por la gracia de Dios. Y produce hombres y mujeres liberados que viven en libertad, pero que viven sujetos al Espíritu de Dios. Que andan en el Espíritu no satisfaciendo las o o los deseos de la carne, sino el deseo del Espíritu, que viven en el Espíritu y que han hecho una determinación de seguir al Señor Jesucristo quien nos ha salvado. Ese es un verdadero cristiano. Y esa es la exhortación para ustedes y esa es la exhortación para mí, hermanos. Yo tengo que ir en mi casa hoy examinándome. Tengo que ver cómo ando, hermanos. Yo tengo que saber cómo estoy yo. Todo lo que yo dije aquí. En esta hora lo estoy buscando vivir, o soy un gran hipócrita que porque le pagan un cheque semanal y porque tiene una obligación y porque le gusta predicar, viene y habla. Eso solo lo sé yo y se va a ver evidente, se va a hacer evidente con los años, ¿verdad, hermanos? Entonces, que la gracia de Dios, hermano, esté con cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo y aquellos, hermanos que no han experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración, que Dios tenga misericordia y que, se, y, que, y que traiga salvación a ellos así como lo trajo a la vida de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, cuántas gracias te doy, Señor, por tu palabra que, que nos ha exhortado, Señor, a nosotros en esta mañana. Señor. Amo tanto tu palabra porque tu palabra es imparcial, Señor. No hace partidario con nadie, Señor. Tu palabra nos exhorta a todos, Señor, en esta mañana. Y tú, Señor, nos has exhortado de tal manera que nos estás mandando que si somos cristianos vivamos y andemos conforme al Espíritu, caminemos en el Espíritu. Y vivamos vidas determinadas a andar en ti, Señor, crucificando los deseos de la carne. Señor, que tu gracia que nos alcanzó y nos justificó, no por obras, sea la misma gracia que nos santifique, no por obras, sino por el poder transformador de tu Espíritu Santo, Padre. Y que al final de todas las cosas la honra y la gloria... Sean siempre para ti, Padre, porque tú eres el autor de nuestra salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.